Hola mis chicas, lo que tenemos hoy es un look con esta paletita de W7 On The Rocks. La habréis visto en mis último, bueno, en mi último no, en un haul que he hecho que tenéis por aquí por el canal, y os decía que la teníamos que probar juntas. Entonces, yo ya llevo lo que es base de maquillaje, corrector, bronceador, ya tengo el rostro casi casi terminado. Lo único que falta es sombrita de ojos, colorete y labial. Bueno, como me he maquillado antes, os voy a decir todo lo que llevo en el rostro. Como crema he usado esta de vitamina C de Body Shop, que se llama Instant Glow y que no ilumina para nada. De hecho, funciona como una prebase, matificante o matificante, ¿cómo se dice? Bueno, una prebase que matifica. Esta que me gusta para eso, no para iluminar, ya que no ilumina nada. Como contorno de ojos he usado este de Lidl, que hidrata muy bien. Luego he aplicado la base de maquillaje Time Balm, que ya habéis visto el vídeo y sabéis que me gusta un montón. Luego he aplicado estos polvos de Physicians Formula en la zona T. Como bronceador he aplicado este de Mercadona y he iluminado con este de aquí también, del mismo dúo. Y creo que ya está. Así que lo que vamos a hacer ahora es continuar con los ojos y vamos a usar esta paletita a ver qué os parece a vosotras. Yo ya la he usado un par de veces, me gusta. He usado los tonos verdes y los naranjas, algún verde también he usado, pero me apetecía hacer un look aquí en el canal. No tengo pensado nada, a ver con qué empezamos, porque no empezar, no, no vamos, que no he, no tengo nada en mente, así que vamos a ver. Creo que voy a usar para sellar lo que es el párpado este tono de aquí, el moscato. Y vamos a coger un pincelito, este, que es el que yo uso para aplicar este tipo de sombras. Y vamos a aplicar bien. Vamos a ver. Vamos a sellar bien la base de maquillaje. Porque no he usado prebase. De hecho, he usado el mismo producto para corregir la ojera como prebase de sombras. Así que, bueno, de pigmentación, esta sombrita, pues, no sé, en mi párpado casi no se aprecia, la verdad. Ay. No sé, a mí es que tanto el corrector o prebase o lo que sea, lo que me ponga aquí, antes de las sombras, todas se me meten aquí en esta arruguita o línea de expresión. En el pliegue, vamos, se me queda ahí. ¿A vosotras os pasa? Es que a mí me pasa con cualquier prebase. No sé. Bueno. Ya hemos aplicado esta sombrita. Y a ver. Como transición vamos a usar este gris de aquí. Este de aquí. Se llama Cheers. Este es un gris mate. Vamos a usarlo. Vamos a coger la misma brochita de la paleta y vamos a aplicarlo en la cuenca como transición. Uy, este sí que pigmenta bastante. Pigmenta bastante. Lo que más me gusta de esta paleta es que se difumina súper bien. Ya os digo que no todas las sombras pigmentan tanto como debería. Hay algunas que pigmentan súper, súper bien, pero a la hora de difuminar, se difumina súper bien. Es verdad que algunas se difuminan tanto que desaparecen, pero bueno, a ver, tenéis que tener en cuenta que esta paleta tiene un precio de 4,99, entonces no le podemos pedir que haga lo mismo que la original de Anastasia Beverly Hills, pero por el momento se ha comportado súper bien las dos sombras que hemos usado. Bien, mirar cómo ha quedado. Bien, ¿no? A mí sí que me, hasta el momento, hasta ahora me gusta. ¿Qué sombrita usamos en el párpado móvil? Yo creo que vamos a aplicar piña colada. Esta. Voy a coger el pincel de antes. Este es el de Primark.
el 230. Y vamos a aplicar piña colada en el párpado móvil, a ver qué tal. Pues esta parece que tiene una pigmentación bastante buena. De momento veo que ninguna de las sombras se ha caído abajo. Vamos a difuminar bien. Esta también bastante bien hasta el momento. Vamos a aplicar también en el otro ojo. Esta paleta yo la he incluido en el vídeo de favoritos que tenéis en el canal, si queréis ver. Y lo he hecho por dos motivos. Porque me gustan los tonos y me parece que son bastante cremosos. La verdad que esta, cuando la he swatchado en primor, me ha gustado mucho. Digo, uy, qué cremosidad. Por el precio que tiene, es muy, muy cremosa. Y luego por cómo se difumina. Los tonos, también es que ya me gustaban los tonos y no tenía estos colores, no los tenía. Entonces me gusta por eso es que la he incluido en favoritos. Lo único que después de 4 o 5 horas los tonos ya se pierden, no son tan intensos como debería. Eso es lo malo de esta paleta. Y son un poquito polvorientos, pero no todo. Yo os digo que de momento no me ha parecido ninguno que sea súper, súper polvoriento. Bien, vamos a continuar con Espresso Martini, Espresso Martini, este, con Brilli Brilli. Vamos a aplicarlo aquí, en el exterior. Vamos a aplicarlo con la misma brochita de la paleta. Antes voy a limpiar un poquito el pincel. Vale. Y vamos a coger, esta sí que se cae aquí abajo, entonces hay que tener cuidado. A mí me gusta aplicarlo con más con el dedo, pero bueno, vamos a hacerlo con el pincel. Luego me acerco a la cámara y os enseño cómo queda. Esta Espresso Martini, la verdad que esta es muy, muy, muy pigmentada y dura muchísimo. Dura muchísimo en el ojo. Dura horas y horas porque esta ya la he probado antes. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Aplicamos un poquito más. La verdad que me gusta coger de poquito en poquito. Voy a coger con el dedo, como os decía, para intensificar más. Vamos a subir un poquito arriba. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Vamos a aplicar también el otro lado. Yo os digo que después de varias horas la intensidad de algunos colores, sobre todo los mates, se va perdiendo, no dura tanto. Pero no me molesta. Es normal que después de 5 o 6 horas pues el maquillaje no sea tan intacto. No sé qué de intacto como al principio. Y más con estas paletas low cost. Si tuviese la original, por el precio que tiene, pues diría, hombre, se tiene que quedar ahí las 8 horas, las horas que tenga que estar maquillada. Pero bueno, a esta se lo perdono. Bien. Bien, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es continuar con esta brochita. Vamos a difuminar bien y vamos a aplicar una sombra para iluminar aquí en el arco de la ceja. No voy a aplicar esta porque esta de aquí, la Sugar Ring, tira rosado, es duocromo y no quiero que se vea esto rosado porque no combina con el maquillaje. Lo que vamos a usar ahora es el highlighter Taxi y vamos a aplicarlo en la cuenca para iluminar. Así que voy a coger un poquito y vamos a iluminar aquí en el hueso de la ceja, a iluminar, ¿veis? Y en el interior del ojo, en el lagrimal. La primera vez que hice maquillaje con esta paleta, apliqué la sombrita Sugar Ring y vi que era duocromo. Es muy bonita, me gusta mucho, pero no quiero que se me quede la piel rosita, porque además es que con este maquillaje, con este look, no combina nada. Me gusta este iluminador, pigmenta súper bien,
y por un euro que vale, está genial de precio. Bueno, chicas, pues el maquillaje de ojos está casi terminado. Yo diría que terminado, lo vamos a dejar así. Me gusta un montón cómo ha quedado. He usado cuatro sombras y todas pigmentan genial. Y ya veis que por aquí no tengo nada de producto. No se me ha caído nada de sombrita. Así que para mí, genial. Son las 11, creo, o las 10 de la mañana. Así que nos vamos a quedar con este look, porque ya es bastante intenso. Y yo creo que todas las sombras que hemos usado se han portado genial. Así que me encanta. Está súper bien. Vamos a continuar ahora con el colorete. Y vamos a usar un producto nuevo que también os he enseñado en un haul. Y se trata de este colorete Hot Mama de The Balm, que ya sabéis que os dije en el vídeo cuando os lo enseñé, que me gustaba muchísimo, que me parece súper ponible, que es muy, muy, muy pigmentado y tiene, claro, tiene brillito, como a mí me gusta. Así que vamos a usar esta brochita de Real Techniques y vamos a aplicarlo. Uf, he cogido demasiado. Es que es muy pigmentado, me encanta. Ya con este colorete es que no necesitamos ni iluminador porque brilla tanto. Mirad. ¿Qué os parece? Es un melocotón, naranjita, rosita. Es una mezcla. A mí cuando aplico lo que es el colorete me gusta subir un poquito hacia arriba. No sé si... ¿Qué tal? ¿Lo veis? Sí, ¿no? Yo creo que sí que lo veis. Me gusta mucho. Así que os lo confirmo. Continuamos con otro producto que salió en favoritos. Se le ha borrado el nombre, pero es la máscara de pestañas de Vivo, que vale un euro. Es súper low cost, pero a mí me gusta mucho porque me deja las pestañas curvadas, como a mí me gusta. Muy negras y bastante cargaditas. A pesar de eso, las separa muy bien. Mirad el bupillón aquí. Así que vamos a aplicar. Creo que esta ya la habréis visto en algún maquillaje que he hecho por el canal. Me ha quedado un poquito sequita. ¿Qué hacéis vosotras cuando la máscara de pestañas sigue teniendo producto pero se seca? ¿Qué le ponéis? ¿Le ponéis alcohol, agua? ¿Qué le ponéis? Porque esta yo la he comprado en Primor pero no la he vuelto a ver, así que me daría un poquito de penita que se me acabase y que me quedara sin ella. La verdad, la he buscado en Primor online y tampoco la tienen. Yo la verdad es que la he comprado hace bastante tiempo. Ahora os enseño cómo queda. ¿Qué os parece? Funciona, para mí que funciona muy bien. Vamos a aplicar también en las pestañas de abajo. Las separa también, sobre todo las de abajo. Me gusta que queden bien separaditas. Mirad. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Se ve la diferencia, mira. Terminamos con los ojos. ¿Vale? Y vamos a peinar un poquito lo que son las pestañas. Yo no necesito rellenar huecos ni nada. Las pestañas he dicho, no, las cejas. Yo no necesito rellenar ni huequitos ni nada porque no tengo. Las tengo bastante pobladas, muy negras. Y lo que hago es solamente peinarlas con el Brown Define de Moi. El tono más oscurito. Me gusta un montón. Las peino porque siempre se me quedan restos de base de maquillaje. Y no me gusta. Este producto, además de peinarlas, lo que hace es fijarlas. Entonces, me gusta cómo queda. Y ya está.
ya están los ojos. Esto por aquí. Tendríamos que terminar con el labial. Con el labial. Y lo que, el que vamos a usar este. Vamos a usar este de MAC. El líquido mate. Es el Retro Matte Liquid Lip Color. El Lady B. El B57. Vamos a usarlo. Mirar el, la esponjita que tiene. Vamos a aplicarlo. Para diario, este queda genial. Me lo han regalado por Navidad. Es súper cremoso. Ahí. Es muy fácil de aplicar este. Para diario. Hola, ya me mancho. Ya está. ¿Qué os parece el maquillaje de hoy? Dejadmelo en los comentarios. Uy, qué largo se me ha hecho este vídeo, 17 minutos ya. Bueno, chicas, pues este va a ser mi maquillaje de domingo. Decidme qué os parece. Si tenéis estos productos, los ojos, sobre todo, contadme. Yo creo que ha quedado genial, genial, me encanta. Los labios, el colorete. Decidme qué tal. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguno de estos productos? ¿Os funcionan bien? A mí es que me encantan de momento. Todo lo que os he enseñado en este vídeo son productos favoritos del momento. Y os quería enseñar este maquillaje y compartirlo con vosotras. Bueno, mis chicas, yo ya os dejo por hoy. Este ha sido el vídeo. Espero que le deis manitas arriba. Espero que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Tenéis por aquí el botoncito para suscribiros. Y al lado tenéis la campanita para darle a ella. Y así podéis recibir una notificación mía cada vez que sube un vídeo y no os perdéis nada de lo que hay en este canal. Tengo un nuevo Instagram que se llama only-makeup9, donde subo fotos de todos los productos que uso, de todos los productos que tengo, os hablo de ellos, os doy opinión también por allí, así que seguidme allí si no lo habéis hecho todavía. Y bueno, espero que os haya gustado este maquillaje. Dejadme lo que queráis en la cajita de comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!